compañeras. Es un placer para mí presentar este acto de cierre de campaña de las elecciones europeas 2014. Y además hacerlo en mi casa, hacerlo en Pamplona. Quiero en primer lugar agradecer al secretario general de los socialistas vascos, nuestro vecino y compañero Patxi López, que hoy nos acompañe en este acto de cierre de campaña. También a nuestro secretario general Roberto Jiménez y también a todos mis compañeros que están por aquí de Juventudes Socialistas. A continuación, vamos a ver un vídeo que resume la importancia de estas elecciones y la importancia de votar el 25 de mayo. Este domingo tú vas. Vas a por tu libertad. Vas a por tus derechos. Vas a por tu futuro. Este domingo tú vas. Vas a decir no a la reforma laboral, a los recortes en sanidad y educación. Vas a decir no a Merkel, a Cañete y a Rajoy. Este domingo tú vas, porque tú mueves Europa con tu voto. Partido Socialista. Tú vas es el lema de esta campaña. Y el próximo domingo, el 25 de mayo, podemos escribir un futuro diferente en Europa. Y ese futuro solamente lo podemos escribir mediante nuestro voto. Por lo tanto, estas elecciones son tan importantes y Europa importa hoy más que nunca. ¿Y qué mejor socialista para hablar del cambio en Europa que el mejor lehendakari que ha tenido el País Vasco? Nuestro compañero Patxi López. Arratsaldeon, guztioi eta mila esker hemen izateagatik. Buenas tardes a todas y a todos y gracias por estar aquí en esta tarde tan bonita, porque yo creía que iba a llover, pero está haciendo un tiempo esto. Y gracias por invitarme aquí en Pamplona, en Navarra, en mi casa y con mi familia, ¿no? Cuando uno está entre socialistas está en una campaña tremendamente importante. Y como estamos en el último día de la campaña, no del que hacerlo, hasta luego. Dejarme que las sensaciones que he tenido durante España, la que he recorrido durante España, ayudando a la candidatura socialista. Y ya lo he oído otras veces, he tenido sentimientos, ¿no? Los sentimientos de los socialistas. Y lo primero que quiero decir es que somos socialistas. Para algunos quizás no está de moda. Dicen que no se lleva. Bueno, pues somos socialistas porque defendemos la libertad de todos. Para que nadie decida nuestras vidas. Es decir, somos socialistas porque defendemos que nadie, ninguna ley, ninguna conferencia episcopal, ningún ministro Gallardón pueda decidir cuándo una mujer tiene que ser madre o no serlo. Somos socialistas porque sabemos que todos nacemos iguales y que vamos a luchar toda la vida para tener iguales oportunidades. Somos socialistas porque tenemos un compromiso vital con la libertad, con la igualdad, con la solidaridad. Y cuando vemos lo que está pasando a nuestro alrededor, cuando vemos que vivimos en un país que tiene 6 millones de parados, que tiene 700.000 familias que no llevan ningún dinero a casa, un país en el que el 50% de los jóvenes están en paro y la única alternativa que se les da es coger una maleta para irse a buscar fuera las oportunidades que aquí no tienen. Cuando vemos a tantos jubilados y jubiladas que se han tenido que volver a hacer cargo de sus familias, de sus hijos, de sus nietos, muchas veces con pensiones de miseria. Cuando vemos cómo solo el año pasado ha habido más de 40.000 personas desahuciadas de su vivienda, pues para algunos no estará de moda. Pero yo tengo que decir que hoy el Partido Socialista es más necesario que nunca. Que somos más necesarios que nunca, porque nacimos y existimos precisamente para estar del lado de las personas que peor lo están pasando. Nacimos y existimos para luchar porque, como decía antes, todo el mundo tenga iguales oportunidades. Y estamos viendo cómo en esta crisis quien ha perdido ha sido la igualdad. Rajoy ha hecho de este el segundo país más desigual de Europa, solo por detrás de Letonia.
Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las elecciones europeas? Todo. Porque como habéis visto en el vídeo, las elecciones europeas no sirven solo para cambiar Europa. Yo ayer lo decía en Baracaldo, el voto a los socialistas tiene cuatro efectos. Uno, recuperar la verdadera Europa. Dos, parar a la derecha. Tres, decir que no estamos de acuerdo con esos viajes al pasado, a los nacionalismos egoístas. Y tres, y cuatro, empezar a enseñar la puerta de salida a Mariano Rajoy y a sus políticas de derechas. Porque... Primero, recuperar Europa. ¿Por qué? Seguro que vosotros también lo pensáis, ¿no? Y lo habéis oído a mucha gente. Esta Europa no me gusta. No, esta Europa no nos gusta tampoco a los socialistas. ¿Cómo nos va a gustar? Una Europa que destina 700.000 millones de euros para rescatar a los bancos mal gestionados y solo 6.000 a los planes de empleo para los jóvenes, cuando ese es el gran drama que tiene Europa. Eso está en una Europa en la que estas personas que se llevan los maletines llenos de nuestro dinero cruzan países y atraviesan fronteras para llevarlos a los paraísos fiscales sin ningún límite, sin ningún control, sin ninguna frontera. Y sin embargo, en Europa las únicas fronteras que se mantienen son las que matan a los hombres y mujeres que escapan de las miserias de sus países. Esta Europa no nos gusta. No nos gusta una Europa en la que en reuniones de urgencia se reúnen dos o tres, entre ellos siempre está Angela Merkel, y nos imponen a todos los demás sus políticas, sus dogmas de fe, su catecismo neoliberal, esto de la austeridad compulsiva, que traducido en recortes y más recortes, lejos de sacarnos de la crisis, está abandonando en la exclusión y en la pobreza a millones de personas. Esa Europa no nos gusta. Pero el problema no es Europa, sino quién gobierna Europa. Y el problema es que Europa está gobernada por la derecha. Y Europa solo será Europa. Esa Europa que siempre anhelamos, esa Europa que siempre soñamos, si la gobierna la izquierda. Por eso el primer valor del voto del domingo es recuperar Europa para que sea gobernada por la izquierda. Segundo, parar a la derecha. La derecha permanentemente nos está diciendo que no hay alternativa a sus recortes. De ahora aquí hemos tenido que sufrir su propaganda permanente por boca de Rajoy y compañía diciendo que la cosa ya va bien, que estamos saliendo de la crisis. Y cuando uno lo piensa dice, bueno, claro, es que desde su punto de vista a ellos les va muy bien, ¿no? Les voy a dar un dato que me parece un escándalo. En estos años de crisis, en España ha aumentado en 40.000 el número de millonarios. Hay 40.000 millonarios más durante esta crisis. Pero a la vez hay miles y millones de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. A ellos les va muy bien. Ahora también está de moda decir eso de que, bueno, todavía hace falta un poco más de austeridad, ¿no? El otro día vinieron unos inspectores de la Unión Europea y acabó la conclusión de la comisión era... Bueno, España todavía tiene que hacer esfuerzos adicionales, complementarios. Es decir, España todavía tiene que hacer más recortes. Y también uno lo piensa y dice, es que los que hablan de austeridad siempre hablan de la austeridad de los demás, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que todos los que dicen que hay que bajar, hay que seguir bajando los sueldos de los trabajadores, se siguen subiendo sus sueldos? Otro dato para el escándalo. Desde que se aplica la reforma laboral del Partido Popular, el sueldo de los trabajadores y trabajadoras de este país se ha reducido en más de un 10%. Mientras que los sueldos de algunos gestores de grandes empresas, de algunos banqueros y de algunos grandes empresarios ha aumentado más del 6%. Es decir, los que nos dicen que hay que seguir bajando el sueldo de los trabajadores, lo que quieren es que los trabajadores cobren menos, para ellos seguir cobrando todavía mucho más.
Y también ahora se ha puesto de moda esto de decir que hay que bajar los impuestos. Y esto ahora lo dice el PP y estar, y suena muy bien, ¿eh? Pero también cuando uno lo piensa dice, coño, siempre dicen que hay que bajar los impuestos los que nunca han pagado lo que tienen que pagar. ¿Hacemos números? ¿Cuánto le pueden bajar en los impuestos a un trabajador o a una trabajadora? 200 euros al año. Y todos diremos, joder, qué bien, tenemos 200 euros más, ya. Pero si hay que pagar más por la cesta de la compra porque nos han subido el IVA. Si hay que pagar más por la educación porque han subido las tasas y han quitado las becas. Si hay que pagar más por las medicinas porque nos han impuesto el copago y el repago. Si hay que pagar más por el recibo de la luz porque nos han impuesto el tarifazo eléctrico. Si hay que pagar más incluso por acudir a la justicia porque se están cargando la justicia gratuita, ¿cuánto más vamos a tener que pagar? ¿Nos van a dar 200 euros con una mano y nos van a quitar 1.000 con la otra? Ah, sin embargo, a estos grandes sueldos, a los que tienen grandes dividendos, grandes plusvalías, ¿cuánto le van a reducir los impuestos? Unos cuantos miles y miles de euros, ¿verdad? ¿A ellos qué les va a importar tener que pagar por las medicinas o por la educación? Ellos van a tener de sobra. Les va a sobrar dinero con esa rebaja de los impuestos. Es decir, cuando el PP y Rajoy habla de rebajar los impuestos, está proponiendo un negocio más para los que más tienen. Por eso, aunque suene mal y aunque me quede solo, yo voy a seguir reivindicando que en este país hay que subir los impuestos a los que más tienen para que paguen de una vez lo que les corresponde. Porque yo... Es que yo ya estoy harto de que cuando los socialistas decimos no, hay que tener recursos públicos para poner en marcha planes de incentivación de la economía y hay que utilizar recursos públicos para generar planes de empleo y hay que tener recursos públicos para sostener los servicios públicos, el estado del bienestar, las políticas sociales, siempre nos vengan diciendo estáis locos, no hay dinero. Es mentira, hay dinero. Si no, ¿cómo iba a haber 40.000 millonarios más? Hay dinero, lo que pasa es que está mal repartido. Está en unas pocas manos. Y lo que tenemos que hacer es utilizar el instrumento que tienen los gobiernos, que es la fiscalidad, para redistribuir la riqueza de este país. Por eso tenemos que subir los impuestos a los ricos, a esos que nunca pagan lo que les corresponde. Esto... dicen que es lo que está de moda. Esto es lo que nos está imponiendo la derecha. Por eso, en las urnas el domingo, tenemos que parar a esa derecha que no nos está sacando de la crisis más que en los datos macroeconómicos, no en la situación real de los ciudadanos y ciudadanas, y tenemos que empezar a cambiar las políticas de la derecha por políticas de izquierda. No solo en lo relativo a los impuestos, sino también en lo relativo a dejarnos ya de tanto recorte y de tanto retroceso y empezar a hacer políticas de crecimiento, de creación de empleo y de sostenimiento de nuestros derechos y de nuestras libertades. Tercero, decir que no a los nacionalismos egoístas. Hay nacionalismos que lo que pretenden es volver a la Europa del siglo XIX, a la Europa troceada. A la Europa no de los territorios, sino de las aldeas enfrentadas entre sí. Hay nacionalismos que se envuelven en banderas para no ver a los ciudadanos. Y hay nacionalismos de dos tipos, los nacionalismos de Estado-Nación, algunos los tenemos bien claros, Alemania, algunos están creciendo en otros países, pero también tenemos... Sí, voy a poner un poco de agua. Calor aquí con estos focos. Pero también tenemos aquí a nuestros propios nacionalismos. Lo sabéis aquí en Navarra y lo sabemos bien en Euskadi y también en Cataluña. ¿Qué les preocupa de Europa a estos nacionalistas? Pues la verdad es que no lo sé, porque no se lo he oído decir en toda la campaña. En Euskadi permanentemente han estado hablando del nuevo estatus,
del avance soberanista, del encaje de Euskadi en el mundo mundial, sin ocuparse de los ciudadanos y ciudadanas europeos, como somos los vascos, los navarros, el resto de España. Es decir, quieren volver a levantar fronteras. Y algunos, no sé si oíste ayer lo del alcalde de Sestao, algunos quieren levantar fronteras con concertinas bien afiladas para que no venga nadie a contaminar nuestra pureza. Se lo dije ayer. ¿Qué mierda es el racismo y la xenofobia? Y que en Europa... Y que en Europa no queremos ni el machismo de Cañete, ni el racismo, ni el racismo del alcalde de Sestao. Porque lo que queremos es justo lo contrario. Una Europa que sea la casa común de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y eso también lo decidimos con la papeleta el domingo. Decir que no estamos dispuestos a viajar hacia atrás en el tiempo y a convertirnos en una isla, porque lo que queremos es construir un continente entre todos. Y la cuarta cosa que tiene el voto socialista es que le vamos a enseñar la puerta de salida a Rajoy. Y le vamos a decir que estamos hartos de esa propaganda que dice que las cosas van bien cuando las personas en este país cada vez están peor. Que estamos hartos de que solo se fijen en los números de los datos macroeconómicos, porque a nosotros nos interesan los nombres y los apellidos de las personas, no los números. A ellos les pueden interesar, bueno, unos números más que otros, ¿eh? A ellos les interesan más los ceros que hay detrás de las cuentas que tienen algunos en Suiza o en algunos paraísos fiscales. Pero a nosotros de los números, de esos que os he dicho antes, de los 6 millones de parados, de las 700.000 familias que no tienen ningún recurso, de los 3 millones de parados sin subsidio, de los jóvenes que se tienen que ir de este país, de los 40.000 desahuciados, nos interesan que hay personas que están viviendo un drama, que nos interesan que hay personas que han perdido la esperanza. Porque con Mariano Rajoy en este país, ya que habla tanto de lo bien que lo está haciendo, es verdad, ha aumentado todo. Él se queja de la herencia socialista, bueno, la herencia de Mariano Rajoy del Partido Popular en solo 2 años y medio es que en España hay 1 millón de parados más que cuando él llegó. Es que hay 300.000 millones de deuda pública más que cuando él llegó. Es que, como decía antes, nos ha hecho el segundo país más desigual de Europa desde que él llegó. Es que una de cada 5 personas de este país, según el último informe de Cáritas, está viviendo en la pobreza. Esa es la herencia de Mariano Rajoy. La herencia de los socialistas de la que tanto hablan es fundamentalmente haber construido en este país el estado del bienestar. Es haber puesto en pie la mayor red de igualdad y de solidaridad de toda la historia. No somos lo mismo. Por mucho que algunos griten y digan, no somos lo mismo ni de lejos. Fijaros, ¿cómo vamos a ser lo mismo los que pusimos en pie el sistema de salud público, universal, gratuito, con Felipe González, que quien lo está privatizando y destruyendo? ¿Cómo vamos a ser lo mismo los que pusimos en pie el sistema educativo público, universal y gratuito, también con Felipe González, que los que lo están destruyendo a base de recortes, de quitar becas, de subir tasas, de destinar el dinero a la pública y a la privada y a la concertada y no a la pública? ¿Cómo vamos a ser lo mismo? ¿Cómo vamos a ser lo mismo los que pusimos en pie la ley de dependencia con Zapatero, que quienes la han paralizado y se la están cargando? No somos lo mismo los que construimos que los que destruyen. Ni de lejos somos lo mismo. Por eso yo quiero decir a todos estos que están indignados, que están cabreados, quiero decirles que nosotros también. Que nosotros estamos indignados,
cabreados porque estamos viendo cómo están destruyendo la herencia socialista, pero que no es herencia socialista, sino que es el patrimonio de todos y de todas las ciudadanas de este país, y la están destruyendo. Y por eso les pido a todos esos indignados, a todos esos cabreados, que unan su indignación a nuestro enfado, que unan sus voces airadas a nuestras voces, y que sepan que el domingo solo hay una papeleta para cambiar todo esto, que es la papeleta de los socialistas. Que eso es lo único que de verdad puede dar un giro radical a toda esta historia de sufrimiento que estamos viviendo en estos días. No tenemos soluciones mágicas, pero os quiero pedir una cosa. Quedan 48 horas. Quiero que, como decía al principio, recuperemos el orgullo de ser socialista y que salgamos de fuera a defender estas ideas, nuestras ideas, como hemos hecho siempre. Sé que lo hemos pasado mal. Y sé que en Navarra lo habéis pasado mal especialmente. Y tenéis toda la solidaridad de los socialistas vascos en todo vuestro recorrido. Hemos cometido errores y bien caros que los hemos pagado. Pero los viejos socialistas lo tuvieron peor que nosotros. Y no se resignaron. Y pelearon para cambiar las cosas y sobre todo para dejar a sus hijos una vida mejor que la que ellos habían tenido, y lo consiguieron. Bueno, pues ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros recuperar el mejor partido socialista, el que nació para combatir realidades injustas, el que nació para cambiar las cosas, el que nació para estar del lado de los que sufren, el que nació para estar con los 6 millones de parados, con los desahuciados, con los jubilados, porque son los nuestros. Porque somos nosotros. Tenemos que recuperar ese partido y salir a la calle a convencer a la gente de que hemos vuelto de verdad. Y por eso, antes de irme, porque me tengo que ir, porque ahora cierro campaña en Vitoria, ya lo siento, solo quiero hacer una cosa, que es daros las gracias. En este caso no por invitarme, sino porque el que estéis aquí demuestra que tenéis un compromiso vital con la libertad, con la igualdad y con la solidaridad. El que estéis aquí demuestra que vais a seguir luchando toda la vida por defender esas condiciones dignas para todo el mundo. El que estéis aquí demuestra que efectivamente, a pesar de las dificultades, ser socialista es una forma de ser y una forma de vivir. Y el que estéis aquí demuestra que me puedo ir a Vitoria a cerrar la campaña satisfecho de saber que en Navarra hay mucho orgullo socialista y que vais a salir a la calle, a pesar de que algunos digan que no esté de moda, a decir: soy socialista y he venido a cambiar las cosas. Es que y como me iba ya corriendo para Vitoria, os dejo con mi amigo y vuestro secretario general, Roberto Jiménez. Buenas tardes, amigas y amigos. Bueno, antes de que se vaya, aunque me oiga por el pasillo, yo quiero agradecer muy especialmente
la presencia, además, de nuestro compañero, de nuestro amigo Patxi López. Patxi, una cosa, que esta sí quiero que me la escuches, aunque te vas ya. Yo sé tú dónde has estado cuando aquí hemos tenido dificultades. Yo sé dónde has estado tú. Tú has estado al lado nuestra. Y este secretario general y el resto de compañeros no lo olvidaremos. Nobleza y justicia obliga, porque no todo es lo mismo, ¿verdad? No todo es lo mismo. Bien, muchas gracias compañeros y compañeras por venir. Por venir en esta tarde, ya acabando la campaña electoral, mostrando nuestro compromiso con una idea, con unas siglas, con unas aspiraciones, por unos valores, en definitiva, por el Partido Socialista. Quiero agradecer también la presencia del secretario general de la Unión General de Trabajadores, junto con buena parte de su comisión ejecutiva regional. Gracias, Javier. Hay una cosa que me está inquietando a lo largo de esta campaña o a lo largo de los últimos tiempos, que me está inquietando y que me está llamando la atención, y es aquella de producto pues, del mal gobierno, producto de los recortes, producto de la corrupción. Un estado anímico provocado por los de siempre, por los que no les interesa que los ciudadanos participen en política para seguir pudiendo tomar decisiones ellos, que es la de el pasotismo, el descreimiento, la apatía. Esto de decir, yo voy a votar, parece que es quedar mal en algunos ámbitos, porque dicen, ¿qué se consigue votando? Yo hago una pregunta, ¿qué se consigue no votando? No votando, lo que se consigue es que las cosas sigan exactamente igual, que los que están gobernando la idea que está orientando todo siga pudiendo hacer de las suyas. Eso es lo que conseguimos no votando. El no votar, la abstención, es un elemento de conformidad. Votar es un elemento de rebeldía. De rebeldía para cambiar las cosas. Porque como en todos los ámbitos en la vida, cuando las cosas no funcionan, las cambiamos. Y en democracia, la forma de cambiar las cosas, además de indignarnos, de mosquearnos, de cabrearnos, es votando. Y sumando mayorías para cambiar las cosas. Esta es una buena razón para que salgamos fuera y le pidamos a los ciudadanos que voten. Pero además voy a apelar a una segunda razón. Cuando estaba pensando qué deciros aquí esta tarde, me han venido a la cabeza algunas personas que yo conocí hace ya más de 20 años, cuando me incorporé a este proyecto. Yo me acordaba de Pepe Rubiales, cuando venían momentos complicados, los lloros que se daba aquel hombre, se murió muy mayor. Nos contaba sus vivencias, su exilio, los campos de concentración en Francia, por defender esta idea. Me acordaba de Antonio Olmedo, compañero con el que empecé a meter sobres. Yo empecé antes de ser secretario general y de tener una evolución como la mayoría de todos vosotros, siendo un afiliado a pie, metiendo sobres. Me acuerdo de Antonio Olmedo, un hombre de las Urdes, que me contaba todas sus penurias. ¿Os podéis acordar ahora mismo de la compañera, ¿cómo se llama? Que está ahora Malika, perdón, Eduardo. Juanita Estondoa, me había ido. Toda una vida peleando por esto. Nos podemos acordar del compañero Ramón Rubial, más de 30 años de cárcel por esta idea. ¿No os parecen motivos suficientes para el domingo ir a defender esta idea? Cuando otros que han sido referentes nuestros, cuando se han dejado por esto lo mejor, lo hicieron, ¿qué nos dirían si nos quedáramos en casa y no nos movilizáramos por esta idea? ¿Qué nos dirían?
Yo creo que ese es argumento suficiente, como es argumento suficiente, que la democracia la tenemos que cultivar día a día y que la democracia se cultiva cuando hay oportunidades votando. Yo no digo que esta sea una democracia perfecta. Yo no digo que esta Unión Europea sea perfecta democráticamente. Yo quiero que tenga más democracia esta Unión Europea. Yo quiero que el gobierno de la Unión Europea sea elegida por todos los ciudadanos y no por los estados. Yo quiero que las decisiones sean lo más democráticas posibles en el seno de la Unión Europea. Pero para poder reivindicar eso, amigas y amigos, es necesario que votemos cuando tenemos oportunidades. Ahora mismo hay dos grandes familias en Europa, dos grandes proyectos que pueden gobernar Europa. Está el proyecto socialista, el proyecto socialdemócrata o el proyecto conservador de derechas. Hay quien está pretendiendo trasladar que somos iguales. Pachi ha dado algunos ejemplos, pero yo creo que hay más. Algunas cosas que he oído a lo largo de la campaña, y no voy a recurrir a lo más manido, me han llamado la atención. Somos la locomotora de Europa, decía Cañete. Yo decía, bueno, somos la locomotora, o realmente, yo más bien creo que a la vista de cómo estamos viviendo el conjunto de los ciudadanos, esto más bien es el tren chuchú con la bruja, con una escoba, dándoles a los más desfavorecidos. La diferencia entre locomotora y el tren chuchú de Cañete. Pero es que hay más. Permanentemente en esta campaña han hablado de la herencia. De la herencia, de la herencia, de la herencia. Pachi ha hablado de algunos elementos. ¿Hablamos de herencias? Podemos hablar de herencias, ¿eh? ¿Hablamos de herencias? ¿Las herencias que nos dejaron ellos? ¿Hablamos de la herencia del 11M? ¿Y de la falta de talante democrático que tuvo el Partido Popular, que intentó mentir a todo un país? ¿Hablamos del Yacolet 42, que no tuvieron ningún rubor de jugar con los cadáveres de soldados que habían estado defendiendo los intereses de España? Y al máximo responsable lo han premiado de embajador en el Reino Unido, que se llamaba Trillo. Vamos a hablar aquí de herencias. Nosotros habremos cometido errores. Sí, pero desde luego, tratar de engañar a los españoles, de mentir para ganar unas elecciones, esa no está en nuestro debe. Nosotros somos demócratas y nos lo creemos. Y para ganar unas elecciones tratamos de convencer con las mejores artes, no con la mentira a costa de lo que sea. Esa es una diferencia importante. Pero también me ha llamado la atención una frase que he leído del candidato Juncker, el jefe de los hombres de negro, el jefe de los hombres de negro. Juncker tuvo la siguiente frase tan elocuente. Fijaos, que fue capaz de decir: no me importa, estoy preparado que me insulten por tener alguna insuficiencia democrática, si eso me lleva a ser serio. Pero para ser serio es necesario mentir. Esto es lo que ha dicho en alguna ocasión el jefe de los hombres de negro, que es el candidato del Partido Popular a presidir la Comisión Europea. ¿Queremos una persona que públicamente dice que para ser serios es necesario mentir? ¿Queremos que nos presida una persona que asume que en sus modos y usos de trabajar la mentira es un elemento más? Yo no quiero eso para Europa. Yo no quiero que eso lo suframos los ciudadanos. Pero es que además, ideológicamente somos muy distintos. Nuestro modelo es que es muy distinto. Nosotros hemos heredado lo mejor de los valores europeístas, de los valores de la creación de Europa. Aquella Europa que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, donde efectivamente, tras un montón de guerras, de muertos, de millones de muertos, de fracturas, hubo grandes estadistas que idearon Europa,
Schuman, Monet, Asperi, Adenauer, Akelson. Idearon Europa, pero idearon una Europa como un espacio con una prosperidad económica repartida para todos, una riqueza redistribuida para todos, no solo para los países que también, sino para los ciudadanos. Y eso generó lo que se llama el estado de bienestar. Posteriormente ha venido la idea neocon liberal junto con los ultranacionalismos, que para ellos eso no es importante. Han puesto en el epicentro de todo la economía y a los ciudadanos al servicio de la economía. El estado de bienestar lo consideran un lastre inasumible. Esas frases de que no nos lo podemos pagar, es que esto es un despilfarro, es que estas cosas las hemos oído todos, pero es que las dicen ya en temas tan básicos como la salud, como la educación, como la dependencia, como con la dependencia. Esto está pasando. Hablamos de los desahucios. Del 12 al 13, un incremento de un 11% de desahucios en este país. ¿Vosotros creéis que esto le preocupa al Partido Popular? Si le preocupara, hubiera tomado otras medidas. ¿Creéis que es razonable que los bancos desahucien a una persona porque debe 150.000 euros y luego esa vivienda esté anunciada en la página web del Sareb por 75.000? Esto lo está consintiendo el Gobierno de España. Estas son realidades que estamos viendo todos nosotros. Es razonable, y ahora entro en lo laboral, que hagan una reforma laboral, Javier, que a los sindicatos tratan de laminar toda su capacidad de negociación colectiva para dejar así indefensos a los trabajadores, porque la derecha no cree en sociedades vertebradas civil y socialmente. Que haga una reforma laboral, que empresas, aun con beneficios, con dos trimestres son, si bajan los beneficios, pueden rebajar el sueldo a los trabajadores, estando en beneficios. ¿Esto lo puede entender alguien? ¿Se puede entender que haya una reforma laboral que se hizo en el año 2012 y en el 2012 generó más desempleo que en todo el año 2010 y 2011 juntos? ¿Se puede consentir que el envalentonado presidente de la Confederación de Empresarios diga ayer que los padres se quiten derechos para que esos derechos los hijos los tengan? Ah, bien, como ahora andamos tan sobrados derechos todos, a repartir miseria, mientras otros a ganar más. Esto es lo que preconiza la derecha. Y esto de que se dice no hay alternativa, no hay solución, yo tengo que decir tajantemente que no es así. Sí hay solución. En aras a la sacrosanta competitividad, no vale todo. Y no vale todo, sobre todo echándolo en manos o en brazos o en hombros de los trabajadores, de las clases medias, de los más desfavorecidos. No vale. La competitividad se puede alcanzar por otros cauces y por otros métodos, dándole valor añadido a los servicios y a los productos. Y eso es por fomentar la creatividad. Pero la creatividad no se fomenta haciendo recortes, por ejemplo, en el CSIC. La investigación no se hace recortando dinero en las universidades. La formación no se hace recortando en todos los ciclos educativos. Hay otro modelo, el que cree en las personas, en la capacidad de las personas. Hay otro modelo también, que es crecer redistribuyendo. Es posible. Eso supone rescatar de verdad la política real, la que genera empleo. Hemos tenido que rescatar con nuestros impuestos la economía financiera. Ahora toca, por las leyes, rescatar la economía real, sin ningún rubor, sin ningún pudor. Tenemos que hacer también un gran pacto entre lo público y lo privado para reactivar la economía. Hay muchas posibilidades. La eficiencia energética también ayuda
a conseguir una mayor competitividad. Pero claro, es más fácil quedar bien con los poderosos de los ámbitos energéticos, con los del IBEX 35. Es más fácil quedar bien con esos que con el conjunto de los ciudadanos para ganar competitividad. Por tanto, hay alternativas. Y hay alternativa en lo social. Lo decía el Lehendakari cuando decía: nacimos para estar al lado de los más desfavorecidos. Bueno, yo creo que ahora el conjunto de la ciudadanía, respecto a cómo estábamos, somos desfavorecidos. Se ha abierto una gran brecha social y esa brecha social tenemos que hacer un esfuerzo para otra vez achicarla. Lo conseguimos en el pasado los socialistas. Tenemos que volverlo a conseguir. Somos ahora más útiles que nunca, más necesarios que nunca, porque precisamente nacimos, nos desarrollamos para evitar ese tipo de cuestiones, esas brechas sociales, porque para nosotros la igualdad está en nuestro ADN. Fijaos si hay razones para ir el domingo a votar, desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista ideológico. Y algunos podrán decir: ¿pero qué tiene que ver esto con Europa? Absolutamente. Es un tema ideológico. Es un tema ideológico bien inspirado por una derecha europea, todo lo que está pasando en este país. Y muchas de las decisiones que se están tomando aquí, ¿acaso todo lo relacionado con déficit y deuda, esa decisión no se toma en Europa y eso tiene luego todas las consecuencias en el conjunto del país y de las comunidades autónomas? Pero es una directriz europea desde una perspectiva de derechas, que es quien gobierna. Por tanto, si todo esto lo tenemos y lo queremos cambiar, nos toca cambiarlo pasado mañana, movilizándonos, convenciendo. Y mirad, el otro día acabé con una pregunta. Hoy quiero acabar con la misma pregunta. Yo el día de mañana, y sé que vosotros también, pero la podéis hacer, podré contestar cuando me digan: ¿y tú qué hiciste para cambiar aquello? Yo voté al Partido Socialista. Podré decir, y siempre podréis decir eso, que no os quedasteis de brazos cruzados, que trabajasteis para cambiar las cosas, que quisisteis que las cosas fueran de otra manera. Y otros quizá tendrán que agachar la cabeza, porque desde ese conformismo, desde ese pasotismo que pretenden trasladarnos desde determinadas ideas, que está de moda, lo único que sirve es para que las cosas sigan igual. Voy a ir acabando ya. Creo que estamos en un momento clave. Las elecciones, y sé lo que digo, en España se van a dirimir en un puñado de votos. Tenemos que dejarnos la piel estos dos días para convencer, para que esto cambie, por múltiples razones. Se han dicho ya aquí, para un modelo distinto en Europa, para una Europa más democrática, para cambiar las cosas también y lanzar al partido para que en España haya un verdadero cambio. Lo tenemos que hacer por esas razones y nos tenemos que movilizar desde ya. Yo sé que este es un gran partido. Sé que cuando este partido se pone las pilas, lo consigue. Yo he visto que esta campaña ha ido a más. Os lo agradezco. No era una campaña fácil. No ha sido una campaña fácil. Pero desde luego, con el compromiso de todos vosotros y de todas vosotras, ha sido mucho más fácil y estoy convencido que esto irá bien, sobre todo para los ciudadanos navarros, para los europeos y para los españoles. Yo creo que estamos en la puerta de un cambio en Europa que nos permitirá poder ver el futuro con más esperanza y, ganando las elecciones y habiéndonos mojado para ganar unas elecciones, podremos decir: yo contribuí a que aquel sueño de los viejos europeos, que luego la derecha consiguió una pesadilla, volviera a convertirse en un sueño. En un sueño sobre todo para las clases medias trabajadoras, para todos los que tienen más dificultades. Trabajar por eso, mojarse por eso, merece la pena. Nada más y muchas gracias.